Señoras y señores, bienvenidos. Esto es Cámara del Crimen. Nos acompaña como siempre Miguel Paradiso, Mike Paradiso, para darnos su mirada sobre uno de los puntos, temas, historias que vamos a tratar hoy en esta edición de Cámara del Crimen. Bien, vamos a comenzar directamente con el primer tema. ¿Qué les puedo decir? Mírenme. Endurezcan sus corazones. Endurezcan sus corazones. Si no, va a ser muy difícil que lo soporten. Vamos a hablar de la muerte de una nena de 4 años. Que estaba con su papá y su mamá. En Mar del Plata. Hasta que su madre, Ángela, le dice a su marido, la voy a llevar a cuidar, la voy a llevar conmigo a cuidar a unas tías. El hombre confiado, nada. ¿Cómo no va a confiar en su mujer? ¿Había habido algún problema antes entre ellos? No, ninguno. La mujer, Ángela, se lleva a su hija. Su hija se llamaba Juana. 4 años. Se la lleva. El 31 de julio lo llama por teléfono y le dice, venite al hospital Posadas en Buenos Aires porque la nena se cayó de un tobogán y está mal. Cuando el padre llega, los médicos le dicen, no, mire, no se cayó de ningún tobogán. ¿Qué le pasó? Raúl, el papá de Juana, estaba desesperado. ¿Pero qué le pasó? ¿Cómo está? Mire, el estado es irreversible. Está molida a golpes. No se cayó de ningún tobogán. Eso fue el 31. Enrostra a su mujer, enfrenta a su mujer. Su mujer le dice, no se cayó de un tobogán porque la traje yo ayer, el 30 de julio, y bueno. Pero si los médicos me están diciendo otra cosa, me están diciendo que la historia detrás de esta tragedia, de este delito, es que la mamá de la nena no se fue a cuidar a ninguna tía. Se fue con la nena a ver a una calentura, a un tipo que había conocido por las redes sociales. Estuvo con ese tipo, junto con la chiquita, y ahora la madre y ese tipo, que trabaja en un aras, están presos por homicidio. La hipótesis es que el hombre al que Ángela, la mamá de Juana, fue a ver porque conoció en una red social, la mató a golpes. Este caso continúa, pero para eso les voy a pedir un impacto. Siempre es difícil hablar de la muerte de un chiquito, del asesinato de un chiquito, siempre, es muy difícil. 4 años apenas tenía Juana y, en fin, le pasó lo peor cuando uno pensaba que estaba protegida por su madre, sin embargo, no fue así. Sorpresa, dolor, indignación y demás son palabras que surgen naturalmente y que seguramente sufrió o padeció el papá de Juana, que sufrió Raúl. Raúl Zelaya está con nosotros, a quien agradecemos que haya venido.
Bien, Raúl, yo no me puedo imaginar cómo usted se debe sentir, pero si le puedo preguntar, ¿cómo se enteró usted? Y me enteré el martes a las 4 de la mañana de lo que había pasado. Martes 31. Martes 31, sí. Me llamó desesperada, llorando, diciendo que mi hija se había caído de un tobogán y que estaba grave, que la habían operado. Y ya desde el principio no me pareció verdad. Ya sospeché que algo había pasado porque es muy... Ustedes ya no convivían. No. No. Pero ella le avisaba cuando llevaba a la nena a tal lado o a tal otro. Sí, siempre. Siempre. ¿A usted le pareció que eso no podía ser, que estuviese tan grave por una caída del tobogán? Claro, ¿Es que ya. lo intuyó? Sí, la verdad que sí, un llamado a las 4:30 de la mañana porque estaba grave es no es por algo simple, es bastante grave. La chiquita estuvo en el hospital de Luján y luego en el Posadas, ¿es Sí, así? me enteré en el Posadas que Usted se estaba entera en el Posadas, o sea, en Luján. viene a Capital. Bueno, y cuando llega, ¿qué pasa? Llego, busco a la madre para hablar. Iba muy furioso, con ganas de hacer lo peor, porque ya sabía que algo había pasado y no me miró. Hablé con su madre directamente y me dijo dónde estaba y la fui a ver. Y cuando la fui a ver, los doctores me dijeron lo que había pasado. Me dijeron que la habían trasladado desde Luján para Claro, Posadas, con sí. los signos muy débiles. Y que era irreversible lo que tenía. Paso a verla y estaba muy golpeada. Me dijeron que no tenía nada que ver un golpe, eso no, eran golpes voluntarios por otra persona. Y ya a partir de ahí fui cerrando que la madre era imposible que le haya hecho daño, sino que era otra persona. En eso me entero que a la madre se la llevan. Se la llevan a declarar y quedó Ajá. detenida en ese tiempo. Estuve con mi nena hasta la tarde del día siguiente y me llaman a declarar. Sí. En ese transcurso hablo con la doctora y me dice que la habían llevado a Luján porque la madre estaba viviendo en Luján. Y ahí ya no me empiezan a cerrar las cosas porque la supuesta tía estaba cerca del jardín botánico. O sea, hay una distancia bastante considerable para Luján. Ajá. Y me dice que vivía ahí. Cuando llega el oficial y me dice que la madre está detenida, le pregunto así para saber si había alguien más detenido. Y me dice que sí, la pareja. Y ya a partir de ahí no entendía nada lo que pasaba. Es una pareja de hacía tiempo, sabemos que se conocieron por redes sociales. No sabía nada. Usted no sabía, bueno, obviamente no sabía nada, sí. Hablábamos siempre, me decía que conocía un tal, después más adelante me cerró cuando me dijeron de dónde era, un tal Marcelo, que este es este asesino Marcelo Elizondo, Lindoso digo, me Se cerró, llama Lindoso, 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 para que sí. quede, para que Sí, conste. sí. Lindoso. Tenía un historial, me contaba de sus relaciones, cuando terminamos... Yo era muy irresponsable. Al mes ya estaba en otra relación y ella recién 3 años y medio se vio con otra persona, no se ocupaba mucho de la hija, de nuestra hija. Sabía que conversaba con un tipo que estaba en Estados Unidos, llamado Marcelo, Sí. y que este le decía que estaba allá porque había muerto un familiar, suegro, y era todo mentira, estaba en recuperación de drogas por... Durante, o sea, que esta causa tiene dos personas detenidas, que Sí. es la mamá de la nena más esta persona Lindoso, que trabaja en un aras Claro. de caballos de polo. Sí, esa es mi preocupación porque, como sabe, es una familia de muchos recursos y la justicia a veces se dobla por los Pero no es recursos. polista, es No es polista, es criador de caballos. criador de caballos. No, 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 no. Es de familia que, como te puedo decir, dueño. No es el que cría, no es el que alimenta, es el dueño de los caballos. Entiendo, entiendo. Volviendo a la relación que tenían entre ustedes, bueno, se termina esa relación, pero durante los 4 años que duró la vida de Juana, ¿quién la crió? ¿La crió Ella. la madre? La crió la madre. ¿Usted estaba presente? Sí. Sí.
¿Se lo imaginó esto? O sea, ¿había algún...? ¿Ustedes pelearon en esta época? Sí, peleamos una vez por una diferencia muy, muy banal. Y solo la llamaba para decir cuándo pasaba por mi hija, nada más, y no teníamos conversación. Yo sé que ella se peleaba con las hermanas y con el padre. Tenía y una mala relación. Sí. Estábamos viendo recién la imagen que tenemos ahí atrás del que está detenido, del Lindoso, ¿eh? Que no se llama Marcelo Lindoso, es Emilio. Emilio. Emilio, Emilio, Emilio Lindoso. Bueno, Ángela Malén Molina es la mamá de Juana y está presa. Emilio Emiliano Lindoso es el coautor, en principio, de este caso y también está preso. ¿El fiscal qué le explicó a usted? Llego y me explica la secretaria de la fiscal, me dice que la madre estaba detenida en principio por tentativa de homicidio, que a ella se la buscaba como culpable de lo que había pasado. Lo llaman a declarar al tipo este, sí. Y entre la declaración dice que estaban viviendo hace 2 semanas. Le empieza a indagar más la secretaria y se empieza a contradecir y ahí empieza a decir que ya estaban hace 1 mes y entonces ahí es donde la fiscal lo manda a detener y no sigue más con la declaración de él. Claro, porque se estaba autoincriminando, entonces para la declaración y lo convierte en imputado. Hay una cosa temporal que quisiera dejar en claro. ¿Cuándo Ángela, la mamá de Juana, se la lleva? ¿Cuándo fue? 2 semanas después del Día del Padre. 2 semanas después del Día del Padre. Y desde entonces, hasta este desenlace. Sí. ¿Se pudo determinar quién le pegó? Fueron golpes con objetos contundentes. No hablé con la fiscal. No, se cae. Se cae de maduro, ya se sabe. Sí, es como que es... Como que es lógica la cuestión, ¿no? Sí, es muy, muy de lógica. Muy, muy, muy de lógica. Después de que tuvimos esa pelea, no nos hablamos más. Solo la hablamos para que cuando la retiraba. De pronto me dice que hay un día a mi casa y dice que se la tiene que llevar porque está una tía enferma y se ve ahí con el padre. Ya se habían ido antes con el padre, tenían viajes frecuentes y con la madre también a visitar a las tías. Por eso yo la dejo. Cuando se va, la llamo y no me atiende. Nos bloqueó a todos. ¿Durante cuánto tiempo fue eso? Y 4 o 5 días, una semana. Yo la llamaba, no me atendía. Yo sabía cómo era el comportamiento de ella, por ahí estaba muy enojada. No había nada, ningún indicio. Cuando me contesta, me dice que iba a volver en 3 días, que el padre ya la iba a buscar, en 3 semanas que el padre la iba a buscar. Y hablo con mi hija y mi hija estaba bien, también me decía que ella estaba en la casa de la tía. No había ningún indicio que me dijera, no sabía nada. Uno puede suponer que la madre hizo mentir a la hija. Sí, eso está claro, eso está en la declaración. ¿Usted cómo le anotó a su nena? El primer día que hablé con ella estaba muy, muy contenta, muy alegre. Después de que terminé de hablar, esa semana no me contestó más. Llamé al padre para que me dé el número de la tía. Así sí. Llamé a la tía y sepa qué está pasando, porque no sabía nada. Sí. El padre ella me dice que es privacidad, que no me lo va a pasar. ¿No le dio el número de la tía? No. ¿El padre sabía? Les mintió de esta todos. Relación. Les mintió a todos. Me mintió a mí. Le mintió a sus parientes y más o menos lo único que sabía era la madre, pero muy por arriba y tiempo después. O sea, Ángela le mintió a todos, sí. También a su propio padre. Sí, pero en el tercer llamado, bueno, después cuando llamó y me dice que no me iba a dar el número de la tía, sí. Me llama, que después ella iba a hablar con él. Me llama él diciendo que no había ningún problema, que ella no había recibido ningún llamado mío. Cosa que es extraño, y me dice que me quede tranquilo que ella estaba en lo de la tía. Bueno, en resumidas cuentas, nada de eso fue verdad. No, nada fue verdad. Nada de eso fue verdad. Nada. Porque estaba con este Lindoso y pasó lo que pasó. Sí. Sí, el tema es que
una semana antes que pasara esto, unos 3-4 días antes, llamé. Ella me dijo que tenía que hablar algo importante conmigo. Yo sabía que algo pasaba, pero no sospechaba nada. Habló con mi hija. Mi hija estaba un poco desganada. Le dije que la quería mucho, que la extraño y cuándo iba a volver. Y me dice lo mismo, que estaba en la casa de la tía y que iba a volver esa semana. Iban a volver esa semana. Yo lo que siento, o sea, nada de mi vida y nada de la vida de la madre iba a desencadenar en esto. Se cruzó, se fue porque estábamos en un ambiente bastante malo de discusiones y se escapó, por eso mintió. Y se cruzó con este psicópata y bueno. ¿Usted cree que no fue la madre no le levantó la mano a la hija? Nunca. Le estaba haciendo un tratamiento para crecimiento en el hospital materno infantil. No había ningún indicio. Nunca tuvimos antecedentes de violencia, ni yo ni ella. Es así. Raúl, nada, una nota de esta naturaleza no se puede cerrar. Vamos a estar pendientes de lo que ocurra con Ángela Malén Molina y con Emilio Emiliano Lindoso, que son los que están detenidos. Y para ver si podemos entender, porque a este momento es muy difícil entender todo. Es muy difícil entender lo que hizo ella, es muy difícil entender, bueno, obviamente lo que hizo este hombre, si le ponen en su cabeza el mote de autor, queda, como usted dijo, en manos de los psicólogos, más que de otra cosa, porque no deja de ser un psicópata. Eso sí. Nuevamente yo le agradezco mucho y vamos a acompañar el tema. Vamos a seguir el tema. La pucha tenía 4 años apenas. Quédese sentado y le agradezco mucho que haya venido aquí. Muchas gracias. Bien, señores, hay que ver cómo seguimos ahora, Es muy difícil, es muy difícil. Pero Cámara de Crimen continúa con otro tema que tiene que ver con una secta. Una secta, se llama la secta del psicólogo. La vamos a presentar con esta barrida, vamos. La secta del psicólogo. ¿Quién sabe todo de este tema? ¿Quién es el que tiene la información? Nacho, vení. Hola, Ricardo. ¿Cómo te va? Qué nota dura, ¿eh? Nos tenemos que responder un poquito de lo que acaba de ocurrir, porque, bueno, sí, es muy difícil. Es demasiado duro para cualquiera. No podemos hacer otra cosa más que informar. Estas cosas pasan, estas cosas pasan. Bueno, Nacho, vamos a ver si cambiamos un poquito el clima y nos metemos en otro tema. Dale. Vamos a la provincia de Córdoba, Ricardo. Lo que vamos a contar ahora tiene que ver con una estructura. A ver. Con una estructura de captación. Es algo muy complejo y que hay muchas víctimas. Y esto se descubre de una manera insólita. Se presenta Pablo Salum, que pertenece a una ONG de defensa de víctimas, en los tribunales federales de Córdoba, y advierte que había una fundación que se llama Dalton, que lo que hacía era captar a personas como si fueran pacientes, ver cuáles eran sus debilidades. Primero los atendían por sus cuestiones de adicciones, problemas psiquiátricos, psicológicos, y después ya empezaba una situación mucho más compleja que era, te alejaban, te apartaban de la familia, de los amigos, del trabajo, de tu círculo más íntimo, del estudio, y algunos llegaron a ser empleados de esta fundación. Sí. ¿Por qué hablo de una estructura? Porque tenés una estructura que tenía un instituto de psicoanálisis, un sitio web de los más recorridos de la provincia, una red de consultorios, cursos learning, es decir, a través de internet, talleres de capacitación y hasta una academia de apoyo universitario. Sí. Es decir, todo un montaje de salud mental, que es un tema muy delicado, de psiquiatría, psicología y dicen que hasta nutrición, donde este hombre que estamos viendo aquí en imágenes era el protagonista. Este es el gran protagonista de esta historia. Ajá. Es el psicólogo Marcelo Bazán. Marcelo Bazán. Marcelo Bazán. Muy bien. A ver, vos me decís, ¿esto lo puede haber hecho solo? No. Tuvo mucha gente que colaboró con él. Y durante mucho tiempo.
O sea que vendría a ser como la cara visible o la cabeza visible. De esta estructura, como vos la planteaste. El gran mentor. El gran mentor. La cabeza, bueno, el autor intelectual. El gran mentor. Así lo están acusando en los tribunales, porque además en un momento empezó a vender la franquicia. Es decir, acá lo que se está investigando como mínimo es una extorsión agravada, amenazas hacia las víctimas y van a venir una serie de delitos conexos. Dame un ejemplo, ¿qué es lo que le hacía a las víctimas? Mirá, primero, ¿cómo las captaba de esta manera? ¿No? Lo que hacía era, bueno, vos te presentás como paciente, tenías un problema psicológico, familiar, etc. Sí. Cuando ibas a las entrevistas, ahí veían cuáles eran tus puntos débiles, las fragilidades que vos podías tener. Sí. Te detectaban, te empezaban a registrar, te empezaban a dar consultas. Y además hay algo muy macabro y hasta diría perverso que habla un poco de la mentalidad tanto de él como del grupo que estaba con él. Le sacaban a la gente los secretos. Uh-huh. Vos sabés que los secretos que tiene cada uno en su intimidad pueden ser secretos de distinta índole, de su historia familiar, de su historia personal, cuestiones sentimentales, cuestiones sexuales, temas delicados, secretos. Y a partir de ahí empezaba una persuasión, pero que era una persuasión coactiva, es decir, ojo, porque yo tengo tu secreto, yo sé lo que te pasa, te conozco tus debilidades. Y ahí lo que se va a investigar a partir de ahora es si había, por ejemplo, explotación sexual, explotación económica, explotación laboral. Es una investigación que continúa, que puede dar ese resultado que acaba de decir Nacho. Nacho, ¿tenés una nota? Sí, vamos a repasar el trabajo de nuestra compañera Jimena Pérez en Córdoba, donde hubo una alerta que se encendió y fue una denuncia ante el Colegio de Psicólogos en el año 2012. Estamos en el 2018. ¿Qué pasó mientras tanto? Vamos a repasar lo que pasaba en Córdoba. Tiene características de secta. Todas las características responden a lo que es una secta o una organización coercitiva. Yo tenía una hermosa familia y estoy segura que él es el que la arruinó. Llegamos a Córdoba capital. En este lugar, Mariano Larra, donde estamos ubicados, se encontraba una de estas fundaciones. Estas fundaciones que eran conducidas por Marcelo Bazán, este psicólogo que en estos momentos se encuentra detenido en la cárcel de Bower junto a tres cómplices. Estas personas están detenidas por extorsión y amenazas que fueron denunciados justamente por las familias de las personas que eran tratadas en este lugar. Familiar que ingresó a la Fundación Doxa en ese momento para colaborar con la recuperación de adictos a las drogas. Al poco tiempo terminó siendo paciente de Marcelo Bazán y de a poco fue alejándose de mi familia después de que tuviéramos entrevistas personales nosotros con Marcelo Bazán, cosas atroces que nos dijo en esas entrevistas personales también, ¿no? Porque bueno, nos hizo un diagnóstico personal a cada uno de nosotros de qué nos iba a pasar. Hasta donde yo tengo entendido, no, un profesional, un psicólogo no te puede diagnosticar en 30 minutos de cuál va a ser tu futuro, digamos. Después, al poco tiempo, se fue de mi casa y bueno, empezó a trabajar propiamente dentro de la fundación. Convencía a Marcelo Bazán a los pacientes de que los familiares les querían robar todo a estos chicos, de que eran... que eran traidores, que les querían sacar todo lo que tuvieran. Entonces lograba que pasaran todos sus bienes a nombre de él o de sus hijos o de su mujer. Empezó a ir mi hijo a Bazán y a él le dijo, permítase odiar a su madre. Más allá de que ya los tenía medicados de antemano, aclaramos que es psicólogo, o sea que no tiene ninguna autoridad para medicar a nadie. Se había conseguido, hasta donde tenemos entendido, un talonario con un sello de un psiquiatra y de esa manera les recetaba medicaciones antidepresivos, ansiolíticos. Sabemos que empezaron con drogas fuertes, a consumir cocaína. Dentro de esta red, de esta fundación, supuestamente Docs Adolto, había casos de violación, había orgías más allá de consumo de drogas, de alcohol. Este señor digitaba quién se ponía en pareja con quién se casaba con quién movía qué. Hay muchos de los chicos que ahora están o desaparecidos o están volviendo a acercarse a las familias que firmaron cosas que no tenían idea que habían firmado.
No hay forma de negar esta causa, no hay forma de negar la secta que tenía Marcelo Bazán. Tres personas más que están detenidas, dos de ellas fueron sicarios de Marcelo Bazán, eran el brazo armado de Dolto, de Doxa Dolto, y es principalmente a quien más miedo le tenían todos los familiares, le teníamos todos los familiares, porque de hecho hemos recibido amenazas de todo tipo. Que realmente lleguen a fondo, que le saquen la matrícula a esta persona y que quede preso por muchos años porque ha hecho mucho daño a muchas personas. Bien, amigos, vamos a entrar en este tema. Ustedes habrán visto que en la semana ha habido juicios muy importantes. Juicios, dije, no investigaciones. El juicio viene después de la investigación. Acerca de investigaciones, la de las coimas, de los bolsos, usted ya sabe, pero no es un juicio, se está investigando. Yo, más que cuaderno, tengo una pena, una libretita acá, mire, que ni vale la pena. Pero no, vamos a hablar de juicios. Y uno de ellos, me voy para allá para ver... Para encontrarme con Sebastián. ¿Cómo te va, Sebastián? Bien, Ricardo, todo bien. ¿Todo bien? Todo bien. Uno de ellos es el de los hermanos Lanata por la fuga. Sí. Los Lanata, los Esquilache, el asunto de la efedrina y toda la mano, que ya tratamos aquí en Cámara de Crímenes. ¿Y cómo nos hicieron correr? A vos, querido. Diciembre 2015. Y a mí me hicieron gritar, sí. Me hicieron gritar como un loco. Por la foto, ¿eh? Sí, por la foto. Cuando apareció la foto, no, me pasé de la raya porque... Era foto exclusiva de un tipo que... ¿Cuánto hacía que lo estaban buscando? Sí, semanas. Una semana. Pero bueno, empezó el juicio. Bueno, sí, empezaron a hablar, ¿eh? Martín Lanata, que finalmente empezó a hablar, siempre fue el líder de los tres, el cerebro de ese trío, y entonces en un momento voy a hablar yo, dijo. Y ojo, porque dice, todo esto tengo pruebas, ¿eh? Miren que vino un abogado de Aníbal Fernández, da nombre y apellido, a decirnos cómo iba a ser todo. ¿Y cómo sabemos esto? Hizo una cámara oculta. ¿Cómo hizo una cámara oculta? Le dice el juez. Sí, sí, pero si usted está en la cárcel. Bueno, lo hice en la cárcel. ¿Pero con qué? Con una virome. Ah, se usa. Sí, se ha hecho en otros casos. Y está en la causa. Está en la causa la filmación con la virome. Está la filmación de más de 2 horas de audio, de video. ¿Más de 2 horas? Más de 2 horas de video, dice, nosotros hicimos un editado de 36 minutos, pero está todo el crudo, si quiere, ¿eh? Así que lo van a analizar. Increíble. Pero sí. Él dice que es un enviado de Aníbal Fernández. Sí. Que Aníbal Fernández es el autor intelectual del triple crimen de General Rodríguez. La semana pasada lo estuvimos viendo en la escena del hecho con el hermano de Ferrón. Sí. Bueno, sí. Y también dice que es el autor intelectual de la fuga, el que organizó todo. Porque él tenía que retractarse de lo que ya venía diciendo mediáticamente que había sido justamente Aníbal Fernández. Retractate, le dijeron. Y empieza a hablar del jefe del servicio penitenciario, del jefe de la cárcel. Nosotros vamos a ganar las elecciones. Sí. Entonces vamos a quedar a cargo de la cárcel, del servicio, de todo. Y tu causa va a durar 2 meses. Te vamos a dejar ir, te vamos a abrir la puerta. Te vamos a abrir con las manos la reja. Eso es lo que le ofrecieron a Lanata, según Lanata. Según Lanata. Esto no es cuestión de que es palabra santa. Totalmente. Eso es lo que dice Lanata. Según Lanata. Atención, no significa que sea verdad. Eso hay que probarlo. Probarlo en juicio. Pero dale. Y todo lo que voy a decir que dijo Lanata, lo dijo Lanata. Pero todos sabemos que solo no te podés ir de la cárcel de General Alvear. Es de máxima seguridad, no te podés ir así nomás, y menos tres personas, y menos con un arma de madera. ¿Sabés que Cristian Esquilache, Víctor Esquilache, se da maña con las manualidades? Ah, mira. Con jabones suele hacer autitos de colección. Mirá vos. Sí, impresionante. Mirá vos, entonces, el tiempo que hay en la cárcel para dedicarse a algunas cosas, ¿eh? Y entonces, Martín Lanata, instructor de tiro... Sabe muy bien las características de las armas de fuego. Pero conoce todo de armas. Vení, Víctor, vení que vamos a hacer algo. Agarró una mesa de una pata, agarró un pedacito de metales, agarró el resto, un pedazo de una malla de un reloj. Sí. Agarró otra madera de una silla e hizo un arma de mentira, de madera. No disparaba nada, ni astillas, ¿eh? Mira, sí, totalmente. Y entonces, con esa arma dijo, la faca la voy a dejar, no voy a herir a nadie. Tráeme, le dijo. Faca, vamos a decirle al público, porque siempre es bueno aclarar, sí, Sebastián, que es un arma blanca hecha rudimentariamente en la cárcel. Claro. Lo importante es que tenga un filo o una punta. Arma blanca tumbera. Tumbera, es un arma blanca tumbera, exactamente. Dale. Y entonces dice, le faltaba el color, le faltaba pintarla, si notaba claro, que era madera. Sí, si notaba, le pide al servicio, tráeme que, como era el capo de los tres, tráeme que Víctor tiene que hacer sus manualidades, pintura negra. Y entonces pintan el arma. Y esta es la explicación en pleno juicio. Esto acá solo en Cámara del Crimen lo vamos a ver. La explicación de Martín Lanata explicando cómo hizo el arma delante de todos hasta en un momento. Uy, estoy apuntando, dice. Y se ríe
y entrega el arma y explica cómo hizo esa pistola, hasta con silenciador. Esta es la pata de una mesa que quedó puesta en el sector, porque eran tres celdas. Era una celda entrando a la izquierda, que esa celda la usábamos para tender ropa. Y yo estoy apuntando algo. Bueno, estos son palos de maderita que hay, esto también, esto es una malla de reloj. Esto, acá tenía un cosito de encendedor, y esto es un implemento de computadora, los puestitos de computadora. Que se hicieron así, bueno. Y en el punto del gimnasio, otra de las cosas que hago con Tolosa, cuando viene a hablar, que viene bueno, digo, che, ¿no me traes? Porque cuando él viene bueno y me cuenta todo el plan, que iba a traer facas, todo en otro momento viene, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Y pasó lo que pasó, ¿no? Habían puesto los puñitos, era verdad. Se hizo de bueno. Gracias, ¿eh? Entonces, habían puesto esos chicos. La verdad que, claro, lo que pasa es que Martín Lanata conoce de armas, sí, y bueno, sí, en fin. Sí, sí. Pero si uno la ve así, te das cuenta que no es. Pero hasta con silenciado y todo. Bueno, él es instructor de tiro. Él es instructor de tiro, claro. Y era que conseguía las armas en el RENAR para algunos ahí políticos, está, etcétera, etcétera. Y antes de dejarte continuar, me quedo con una cosa. Atenti, vamos a tener novedades con, sí, la filmación con de la lapicera. Sí, sí. A ver, sí, si, sí, eso, sí, que, sí, dice el enviado de Unidad de Fernández es cierto o es una gran mentira. Lo tienen que analizar, claro. Lo tienen que analizar y lo tienen que chequear, a ver, sí, quién, si hay una persona, quién es, etcétera, etcétera. Pero hay más. ¿Él llevaba un registro? Sí. Bueno, y ahí viene el tema de por qué él es instructor de tiro. A ver, tiene, contame, esta especialidad. Contame. Entonces, empieza a explicar que él daba permisos para aportación de armas. ¿Pero, sí, cómo? Para el RENAR. ¿Pero cómo? ¿Usted trabajaba en el RENAR? No. En realidad, habían cerrado el grifo, como se dice. Aníbal cerró el grifo, y ahí va contra Meissner, el RENAR. Sí. Entonces, como cerraron el grifo, para la aportación, no daban directamente. Ahí me tenían a mí y a otros gestores. Yo por afuera, ilegalmente, te generaba ese permiso y en días lo tenías. Y cobraba $10,000. Y ese dinero iba para, ¡apa!, la corona, para Aníbal Fernández y compañía. ¿Todo eso lo dijo en el juicio? Y ahí el juez le pregunta, ¿todo esto lo tiene anotado? Sí, en cuadernos que ya tiene Servini. ¿Son cuadernos Gloria?, le dice el juez. No, se me cayó la lapicera. No, tremendo. No, no, me sorprendió. Se me cayó, sí, la, sí, lapicera. Sí, sí. No, no puede ser. Me estás llamando. ¿Estabas ahí vos? Estaba ahí. Lo estaba escuchando. Pero bueno, me caigo y me levanto. Y bueno, ahora lo tiene toda la justicia. Así que, a ver. Escúchame, ¿no será que la Nata, que es un vivillo, sí, está usando el tema de los cuadernos Gloria, de la gran mega corrupción de los K, para nada, para. Es todo muy fantástico lo que. Es demasiado cinematográfico, demasiado. Demasiado cinematográfico. Pero, a dale. Solo no te puedo decir. Solo no te puedo decir de la cárcel. Tenés razón. Te voy a hacer una última consulta. La jefa del servicio, o mejor dicho, no sé si era la jefa del servicio, vos me vas a corregir, o de la cárcel, es una mujer. Sí. Del servicio. Del servicio. ¿Tiene proceso? Sí. ¿Tuvo proceso? Sí, aparte estaba Tolosa, que era el jefe regional de todas las cárceles. Estaba, sí, el jefe de la cárcel también. No, todos fueron separados. ¿No trajiste ningún cuaderno? No. Me parece que esa marca se fue. Estoy gestionando quedarme con el arma, después te cuento. Dios mío. Bueno, pero vamos a seguirle esto. Sí, sí. No, sí. Este es la Nata. Te digo, te escribe un libro, ¿eh? Sí. A ver si algún. Acá los de muchachos de acá de la productora. Tremendo. Bueno, no fue el único. No fue el único juicio que hubo en la semana. Hubo otro que ocurrió en Mendoza, de una chica, que con la camioneta atropelló a su novio, le pasó por arriba, le rompió la cabeza, pero es el caso de Julieta. Ahí la tenemos, Julieta Silva, la tenemos ahí atrás también. Pero para hablar de eso, vení, Nacho, vení. Contame qué pasó con este otro juicio que se está desarrollando en Mendoza contra Julieta Silva. Julieta Silva por la muerte de su novio Gerardo Fortunato. Exacto, el rugby. A ver, ¿qué se discutió en este juicio donde muere Genaro? Mirá lo que trajo. Sí, Occhiali. Mirá lo que tengo yo acá. Occhiali. O anteojos. Miguel Occhiali. Declaró alguien que tiene que ver con esto, con los anteojos. Sí. Se llama Fernando Fuentes. Es el hombre clave de esta investigación, porque es el oculista, el oftalmólogo, que la atendía a ella. Ah, bueno. Y dijo algo muy importante. ¿Qué? Ella tiene una refracción de -3. Una visión de 4 décimas en la máquina del consultorio y de 10 décimas que se corrigen con los lentes.
Entonces, los jueces le preguntaron, doctor, y en una circunstancia como esa, de noche, en un boliche, donde llovía, ¿ella puede ver o no ver? Vivo el oftalmólogo, ¿eh? Dijo, depende de la luz, depende de la atención, depende de la subjetividad, depende de todo. ¿Por qué? Porque ella dijo, yo esa noche no llevaba lentes. Ella dijo que estaba muy cansada. Pensá, Ricardo, no llevo los anteojos, estoy cansada, vengo de una discusión, Genaro me golpeó la ventanilla. Uh-huh. Y le dice el juez, ¿y qué pasó? Cuando volví con el auto, pensé que había pisado un pozo. Bueno, y le dicen, ¿usted desde hace cuánto que maneja? Y hace más de 12 años. ¿Y cómo fue la pisada? Pensé que había pisado un pozo. Cuando usted pisa un pozo, le dice el fiscal, ¿cómo hace el auto? ¿Hace así o hace así? ¿La podemos ver? Sí, fue una declaración dura, ¿eh? Ella viene de prisión domiciliaria, no de prisión efectiva. Fíjate cómo se cambió de ropa. No, está impecable. Bueno, vamos a verla, vamos a verla, dale. Cuando llegamos al auto, le pedí que me abriera. Que estaba al oírme, puso las llaves y me dijo, espérame que me voy a bajar. Dejó. Me bajó y vi que volvía. Me crucé al asiento del conductor. Hice el auto marcha atrás. Él me aparece por mi ventanilla y me golpea con las manos abiertas. Y la última vez que me golpea, él se despega del auto y me hace para atrás, como dejándome ir. Hice una U. Sentí un movimiento del auto. Fue la sensación de que había pisado un pozo. A ella le preguntaron, ¿cuándo usted se dio cuenta de que había pisado a alguien? No. ¿Y qué vio? Vio una remera. ¿Y por qué frenó el auto? Porque me frenó el cuidacoches. ¿Y quién le dijo que estaba muerto Genaro, el cuidacoches? ¿Y su teléfono celular, que estuvo activo, cuándo lo entregó? Lo entregué en la comisaría. ¿Pero usted llamó a alguien? ¿Llamó al 911? ¿Llamó al ex marido? ¿Y llamó a una amiga para pedirle un abogado? Y el dato de los anteojos, ella llamó jugaba a una amiga para pedir un abogado. Para pedir un abogado. O sea, no había duda en ese momento para ella que lo había atropellado ella. Pero el asunto es si fue con intención o no. Vamos a continuar con esto, porque son juicios de la semana, claro, pero en desarrollo. Va a haber más del asunto de la nata, va a haber más del asunto de Julieta Silva en Mendoza. Señores, vamos a hacer una pausa y a la vuelta, sí, a la vuelta vuelve. ¿Qué vuelve? Vuelve ese clima tan especial de la historia del sillón. Pero esperen un segundo, después de la pausa. Bueno, amigos, vamos a volver a un clásico de Cámara de Crimen que es la historia del sillón. Para lo cual vamos a cambiar absolutamente el clima de la sala. Le vamos a dar una atmósfera muy especial para contarles una historia. Una historia. Vamos a apagar las luces para ir creando ese clima. A ver, ahí está. Tenemos la lámpara, no el velador, como decía en otras épocas. La lámpara, y ya estamos prácticamente para contarle la historia del... Ah, te viniste a escuchar. Escúchame, ¿cómo hiciste para abrir la puerta? No, ¿cómo hiciste para abrir la puerta? Esto es una locura. Ya vamos a averiguar, porque la puerta está entreabierta. Bueno, espero que no me intimides, porque tengo que contar una cosa acá. Señores, la historia del sillón
tiene una presentación. ¡Barrida! Bien, ya está todo preparado, amigos. Vamos a contar la historia del sillón, ¿eh? Vos portate bien. Mike, mira, sí. Tenemos visita. Tenemos compañía. Tenemos compañía, Dios mío. Che, qué lindo sillón este, ¿eh? Bueno, les voy a contar una historia que tiene que ver con una francesa, que se llama Florence Cassés. Una francesa. Para que no me olvide, porque siempre pasa lo mismo, se la voy a mostrar ahora. Con esta mujer, que ahora tiene 40 años, pero cuando le pasó lo que le pasó, tenía alrededor de 30. Esta es Florence Cassés, una francesa que con su hermano se fue a México en el año 2004, ¿eh, Miguel? Sí. Se fue en el año 2004 a México y se estableció ahí porque ellos tenían una casa de venta de productos de medicina, de productos medicinales. Mejor dicho, vendían aparatos que tienen que ver con el uso médico. Bueno, se establecieron en México, 2004, y ella conoce a uno de los tantos clientes, no solamente lo conoce, sino que le pone el ojo, y él le pone el ojo a ella, un mexicano, un hombre de mucho dinero, un tal Israel Vallarta. Se ponen de novio, año 2004, se ponen de novio, lo más bien. Él tenía un rancho impresionante, rancho en el camino, en la carretera de México a Cuernavaca. Ahí tenía un rancho, una cosa espectacular. Bueno, tenía mucho dinero este hombre, bueno, hacendado, decía que era, qué sé yo. El asunto es que duró lo que duró el noviazgo entre Florence y este mexicano, Israel Vallarta. Duró lo que duró. Ya estaban en proceso de separación. Ella iba de tanto en tanto al rancho a retirar algunas de sus cosas. Estamos hablando ya del año 2005. Cuando, 9 de diciembre del año 2005, noticiero de la mañana de Televisa. Lo miraba todo el país. Lo miraba todo México, miraba el noticiero matutino de Televisa. Y el tipo estaba, el presentador, le da el pase al cronista y el cronista dice: estamos por presenciar un allanamiento en un lugar donde tienen secuestradas a 3 personas. La policía, mejor dicho, la agencia de investigaciones, la agencia federal de investigaciones, la AFI. Mire, existía en México la AFI mucho antes que acá. La agencia federal de investigaciones está por irrumpir en un rancho de una banda de secuestradores llamado Los Zodíacos. Estaban entrando, hasta que de pronto, ¡pum! Entran, ¡qué pum! Alguien le abre la puerta. Los tipos entran y a los gritos, como hace la policía siempre, los gritos, ¡eh, allanamiento! Y encuentran, abren puertas, así que otro, encuentran a Israel Vallarta, que era el jefe de una banda de secuestradores, Israel Vallarta. Lo encuentran, lo atrapan a sus cómplices y entonces y encuentran a los rehenes, 3 rehenes. Pero había una cosa muy rara. Bueno, los rehenes y los secuestradores estaban viendo Televisa. Qué raro. Bueno, y de repente se ve ahí, como que en la penumbra, la figura de una mujer que tenía la cabeza tapada y un cana le levanta o le saca el pañuelo que tiene en la cabeza. ¿Quién era? Florence Cassés. Estaba detenida. Bueno, el asunto es que para todo el mundo estaba terminado la cuestión. Se escribió de todo, se dijo de todo en las radios y se mostró de todo en la televisión y se repetía y se repetían las imágenes de cuando la policía logra rescatar a los rehenes y detener a los secuestradores, entre ellos el jefe de la banda y a su novia, esta maldita francesa que fue a México a arruinarle la vida a todo el mundo. Bueno, 93 años de prisión le dieron a Florence. Oye, no será mucho, flaco. Miguel, no será mucho. Le bajaron a 60, 20 por cada secuestrado, eran 3. Pero, usted fíjese, periodista con periodista, lo que es la cosa.
Dos periodistas, Julie García, una de ellas, y Denise Merker, la otra, que era la jefa de Julie. Julie García y Julie y Denise. Entran a ver y a ver y a ver los videos del allanamiento y ven cosas raras. Lo primero que piensan es, esto salió muy limpio. Muy limpio. Estaba como todo. Fijémonos, entonces detienen la imagen en determinado cuadro y resulta ser que ven que efectivamente hay una persona que cuando van a entrar las fuerzas del orden le abre gentilmente la puerta. ¿Quién era esa persona que le abre gentilmente la puerta? Ahí Julie le dice a Denise, hacé un primer plano, tratá de hacer zoom sobre esa imagen, a ver si lo reconoce. La pucha, lo reconocen al tipo que le abrió la puerta. Obviamente estaba en la casa, estaba en el rancho. ¿Quién era? La mano derecha del jefe de la Agencia Federal de Investigaciones. Ya estaba adentro. Empiezan a ver, siguen viendo, y ahí viene el asunto este de, che, qué raro. En el lugar estaban los secuestradores y había fotos de los... estaban los secuestrados y había fotos de los secuestradores por todos lados. Había fotos de Israel Vallarta por todos lados. Qué secuestrador más raro, ¿no? Que le hace ver sus fotos familiares a los secuestrados. Qué raro. Y después el asunto ese de que estaban viendo secuestrados y secuestradores por televisión cómo era el procedimiento para entrar. Julie le dice a Denise, Denise le dice a Julie, esto es un montaje. Vamos a hablar con el jefe de la Agencia Federal de Investigaciones. Esto lo armaron. Es una armada más grande que una casa. Hablan, lo apretan y el tipo salió por Televisa y por TV Azteca diciendo, sí, fue una reconstrucción. ¿Qué? Fue una reconstrucción. Es decir, que todo fue una fantochada. Bueno, son palabras de usted, señor periodista, mira cómo hablan estos atorrantes de los funcionarios. Fue una reconstrucción. Y dígame una cosa, si fue una reconstrucción, ¿dónde estaban los rehenes? No, los trajimos. Los trajimos. Pues yo lo habíamos liberado antes, Dios. Antes, hace mucho. Y dígame una cosa, a Florence Cassés, a la francesa, ¿estaba ahí en la casa? No, Florence Cassés fue detenida el día anterior, era el 9 de diciembre del 2005. La detuvieron en la carretera México-Cuernavaca el día anterior. La tuvieron secuestrada en una camioneta y cuando llegó el momento de hacer el montaje, la metieron dentro de la casa para que aparezca allí. Bueno, en las dos rehenes que digo, ¿la conoce a Florence? No. Entran en una oficina de la AFI y cuando salen dicen, sí, fue ella, fue ella. Los apretaron. Ahora, la sospecha de otro sector de la policía honesto fue, atención, Agencia Federal de Investigaciones. Genaro García Luna se llamaba el jefe. Otra policía llegó a determinar lo siguiente. Los secuestrados sí habían sido secuestrados, pero no por la banda de los Zodíacos. Le enchufaron, como no lo podían agarrar a la banda de los Zodíacos, le enchufaron secuestrados de otra banda, se los enchufaron a ella. Y Florence, la familia le preguntaba desde Francia, fueron a México, de Francia fueron a México. Che, pero vos no te dabas cuenta que estabas con un tipo que era un secuestrador. Y la verdad que no. La verdad que no. No, ahí no, nunca se pudo probar que en ese rancho hubo secuestrados, rehenes. Lo cierto es que pasaron 5 años de todo esto, estamos hablando del 2010, cuando se armó un lío bárbaro entre Sarkozy, que era presidente, y López Calderón, que era presidente de México. Sarkozy le pedía que liberen a la francesa. Calderón decía, no la liberamos nada porque la justicia acá, él manda y qué sé yo, dio la mano. Bueno, hubo un problema diplomático entre Francia y México por Florence Cassés, por esta señora. Bueno, el asunto es que ellos dejaron de ser presidente y el tema llega hasta la corte, en el año 2013. Todo ese tiempo ella lo pasó presa.
del año 2013. ¿Qué dijo la Corte de México? Esto es una fantochada. ¿Cómo van a hacer esto? Un montaje. Esto anula todas las pruebas. Dejen en libertad a esa francesa. La dejaron en libertad. Más de la mitad de México sigue creyendo hoy que Florencia Cés es una secuestradora, novia de un secuestrador. Pero el montaje fue decisivo. Y todo el armado de pruebas fue decisivo. La dejaron en libertad y se fue a Francia, volvió a Francia. Ella fue criada en Dunkerque. Y allí quedó en Francia, ahora vive en Francia, se casó con un periodista que la fue a visitar a la cárcel y tuvieron nada, se creó una relación entre ellos, se casó con ese periodista en Francia y vive en Francia y nunca más dijo va a pisar México. La única cosa que le queda es la reclamación civil. Ella pide como 30 millones de dólares por los años que estuvo detenida injustamente, porque todo fue nulo. Le dijeron no. A lo sumo, si te venís para acá, podemos arreglar en 6 millones. Ella a México no va a volver. El que sigue en México, a pesar de todo esto, porque la causa está nula, el que sigue en México y preso es Israel Vallarta. No le probaron casi nada, pero todo el mundo que sabe que es un secuestrador. Está preso por secuestrador. Ahora, un hecho no se lo pudieron probar. Esta fue la historia de Florencia Cés, que fue a vender aparatos de medicina allá en México y se comió todo este garro. Bueno, amigos, esta fue. Vamos a pagar a ver si te portás bien, Lento como tomás. Flaco, hay que arreglar ese asunto. Vamos a prender las luces y ya está terminando Cámara del Crimen. A ver. Ahí está. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir a ver el dibujo de Miguel, a ver cómo él vio uno de los temas que tratamos aquí en Cámara del Crimen. Bueno, este tema terrible que describiste vos muy bien. Bueno, esto es lo que tiene que ver con Juana. El primer tema que tratamos es la chiquita de 4 años que murió a golpes. Que su mamá la llevó con un amante, un novio, qué sé yo. Y terminó, la madre y el novio terminaron presos, la chiquita lamentablemente muerta. Gracias, Miguel, por la mirada. Al contrario. Gracias, Sebastián. Traeme los cuadernos. Por favor. Vamos a conseguir. Escúchame, traeme las pisadas de la camioneta ahí en Mendoza. Esto todo tiene laburo. Bueno, gracias, muchachos. Amigos, bueno, nos vamos. Yo todavía no sé qué hace ahí. Chivediamo fra una settimana. Arrivederci!